Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días a todos. Hola. Estamos esperando un rato. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí. Vale, muy bien. Vamos a esperar 5 minutitos y damos comienzo a la clase de hoy, si os parece, ¿vale? Vale. Pero que hoy quedas tú la clase. Sí, David. Uy, qué bien. No te hagas el sorprendido, que lo sabías perfectamente. No. ¿No te acordabas? No. Vale. Uy, qué bien. Ana, que ya estás como anfitriona, ¿vale? Vale, de acuerdo, perfecto. Bueno, si quieres probar por si acaso, pero vamos, ya tienes tú todo. Perdóname. Vale. Yo pensaba que había igual algún problema tecnológico. Digo, bueno, voy a llamar, no vaya a ser. No, totalmente humano, disculpa. Nada, tranquila, no te preocupes, Silvia. Voy a probar a compartir. No me deja, Silvia. El anfitrión pone que inhabilita la función de compartir. Estás como... Ay, vale, es que le he dado como anfitrión a Miria de Plena Inclusión La Rioja. No, es Miria La Rioja. Pues ahora... Es que creo que se están conectando. Espera, a ver. Es que ahora no puedo hacer nada. Lo tengo que hacer yo desde el otro, ¿no? Sí. Vale. Ya que alguien se está conectando como... Buenos días. Hola, buenos días. Soy Jesús, ¿cómo te llamas? Yo soy Silvia. Pues ah, Silvia, si vas a recuperar el sistema remoto, a lo mejor puedes hacerlo. Para recuperar la gestión tú. ¿Sí? Yo lo hice hace una vez. Creo que lo tengo ya, ¿eh? Sí, sí. A ver. Sí, ya estás. Ahora sí, perfecto. Vale. Es que en el otro ordenador están otros compañeros. Ya, vale. Me estoy imaginando, vale. Ahora no te vemos, ¿eh, Miriam? Ahora, ya está. Ahora. Es que estaba con el otro ordenador. Vale, perfecto. Pues ya puedo compartir, así que genial, fantástico. Vale, estupendo. Pues por no demorarnos mucho más en el tiempo, si os parece bien, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, buenos días. Buen día. Mi nombre es Miriam. Y en estos días vamos a hablar de las herramientas digitales, en concreto de las videoconferencias. Si en algún momento no entendéis algo o necesitáis una aclaración, podéis activar el micrófono y pararme para que yo os atienda. No, Miriam, yo le quiero dar las gracias de Excel hoy en Extremadura. ¿Que tienes la práctica de Excel? Elena ha puesto eso en el correo. Se va a Extremadura, ¿eh? Pues es que como las prácticas las hace cada federación de manera individual, yo no sé cuándo se han programado los ejercicios. Hace, por eso no sé si se ha confundido ella. ¿Lo dejaron? Igual se trata de una equivocación y se ha equivocado una cosa con la otra. Pero ella en principio, no. Hoy tenemos la clase teórica de videoconferencia. Hoy y la mañana del miércoles. Hola, buenos días. Vale. Aprovecho a recordaros que en la plataforma están colgados los temas, así como el ejercicio de la práctica. Además, hay disponible un foro en el que podéis escribir vuestras dudas. A lo largo de la semana yo lo iré leyendo. Una vez dicho esto, voy a compartir pantalla con vosotros
para que veáis la presentación y la seguimos juntos. Hoy de qué vamos a hablar. De videoconferencia. De acuerdo. Gracias. Vale. Voy a silenciaros a todos y si en algún momento tenéis alguna duda, pues lo que hemos mencionado antes. ¿Podéis ver ya la pantalla? Sí, sí. Vale, de acuerdo. ¿De qué herramientas hablamos? Miriam, perdona, no está en pantalla completa, ¿vale? Así. Ahora, guay. Vale. ¿De qué herramientas hablamos? No se trata de un destornillador, ni se trata de un taladro, ¿no? De la típica caja de herramientas que seguro muchos de vosotros pues, tenéis en vuestras casas. Para arreglar una cosa, poner un cuadro, hablamos de herramientas electrónicas para manejar información, para hacer más fácil el trabajo y para conectar con otras personas. Ahora, con el coronavirus, con toda esta situación de pandemia, se utiliza más Internet para trabajar, participar en cursos, hablar con otras personas. Por eso es importante que conozcamos estas herramientas. ¿Qué herramientas así conocéis? Si queréis, podéis escribir por el chat y compartir con los compañeros las herramientas que vosotros conocéis. Y yo conozco uno. Dime, Marta. El Skype. El Skype, vale, muy bien. ¿Alguna más se os ocurre? Yo he puesto Zoom, Meet y hay otra, no me acuerdo de mismo, de Microsoft. Vale, sí. Por aquí. Discord también. Por aquí están mencionando videollamadas, WhatsApp, Messenger, TikTok. Vale, que hay un montón. Sí, hay muchas. Eso es, hay un montón. Un montón. Y hoy nos vamos a centrar en Microsoft Teams. Hoy vamos a aprender a manejar Microsoft Teams. Que no sé si alguno de vosotros la ha mencionado, pero es una herramienta que ahora se utiliza mucho. Una pregunta. Perdona. ¿Microsoft Teams tiene límite de tiempo para los que no te pagan? Sí, eso lo vamos a ver ahora, David. Soy Gonzalo. No te preocupes, que ya vamos a ir desarrollando la herramienta paso por paso y yo creo que va a quedar todo muy claro, ¿vale? De las funciones que tiene y lo que podemos hacer y lo que no. Vale, entonces, como os decía, Microsoft Teams. ¿Para qué se puede usar? Esta herramienta permite el trabajo en equipo y trabajo en equipo a través del chat. Sirve para reunir un equipo, utilizar el chat. Miriam. Perdón, tienes el hecho detrás. No sé si tienes puesto el micrófono abajo, pero tienes un hecho detrás. Creo que es algún participante o alguno de los alumnos que tenga el micrófono encendido. Voy a comprobarlo. ¿Me oyes ahora mejor? ¿Se me oye mejor, Moy? Sí, ahora sí. Vale, sí, yo creo que se trataba de eso. Vale, pues continuamos. Entonces, sirve para reunir un equipo, para utilizar el chat en lugar del correo electrónico, porque estos días de atrás habéis estado trabajando pues, con Outlook, con Gmail, o sea que ya conocéis un poco lo de que funciona todo lo del correo electrónico. Sirve también para editar archivos de forma segura y al mismo tiempo para ver cómo compañeros pues, hacen menciones o dan a me gusta o se puede agregar también noticias, sitios web, aplicaciones.
tiene bastantes usos. Entonces, ¿para qué se puede usar? Es un trabajo de colaboración, ¿no? Directo y rápido. Hemos dicho de colaboración porque al final se trabaja en equipo. Es más ágil que el correo electrónico. Y... Niña, pero se le ha dado en chat, en la pantalla en chat. ¿El qué, perdona? Se le ha dado la diapositiva en chat. Sí, seguimos en esa diapositiva. Seguimos en esa diapositiva. Gracias por la puntualización. Nada, tranquilo, Moy, seguimos la diapositiva. Que estoy recogiendo un poco las ideas porque como nos hemos ido entrecortando, para que nos quede claro. Entonces, insisto, un trabajo de colaboración, directo y rápido, más ágil que un correo electrónico, donde participan varias personas que aportan ideas, formación, editan archivos de forma segura, ven menciones y juntos, al final, pues intentan conseguir buenos resultados, ¿no? Esa es el objetivo. Vale, una vez dicho esto, ¿cómo nos descargamos Microsoft Teams? Primero, hay que poner la siguiente dirección que aparece en pantalla en el buscador de Google. A continuación, aparecerá en la pantalla que vemos en la imagen. Pulsamos en descargar ahora. Hasta ahí me seguís. También se puede ir a Google Play o a la app, al App Store. Silvia. Silvia. Perdón, yo me llamo Miriam. Miriam. No sé si queréis hablar conmigo. Sí, yo soy Jesús. O sea, eso donde pone lo que ha picado atrás, donde es que no me acuerdo qué palabra era. ¿Lo que pone disculpa, ¿dónde? Lo de carga ahora, donde pone carga ahora. Sí, aplicaciones o app. Aplicaciones. Eso es. Digo que se puede descargar desde el ordenador. Sí. Pues poniendo la dirección de que salía esta, la de www.microsoft.com, poniéndola en el buscador de Google, sí. O podemos ir desde nuestro dispositivo móvil o nuestra tablet a Google Play o al App Store y ahí buscar Microsoft Teams y darla a descargar. Ah, vale, gracias. De nada, hay varias opciones. Vale, gracias. Porque he comprobado que eso, que a lo largo de toda la formación hay personas que lo están haciendo a través de su móvil, otras de la tablet y luego también, pues lógicamente, desde el ordenador. Pues para que sepáis que hay varias opciones de poder acceder a la herramienta de Microsoft Teams. Vale, una vez que ya no la hemos descargado, bueno, antes recordar eso, que la conexión es posible desde el ordenador, en ese caso habría que elegir descargar para escritorio porque son diferentes opciones, descargar para escritorio o descargar para dispositivo móvil. Cuando pinchemos en una de las dos opciones, disculpa, podéis... desactivar los micrófonos porque si no se escucha eco y es más difícil seguir la clase. Gracias. Bueno, ¿por dónde íbamos? Cuando pinchamos en una de las dos opciones, bien sea para descargar para escritorio o descargar para dispositivo móvil, aparecerá un pequeño programa, ¿no?, de instalación rápida y ahí te van siguiendo, te dan una serie de pasos que hay que ir siguiendo, ¿no? Vale, ¿cómo crear una cuenta? Hay dos posibilidades, ¿no? Puedes entrar de forma gratuita o de pago. Si pinchamos en ver planes y precios, podemos ver las opciones que nos dan, ¿no? Entonces, vamos a pulsar registrarnos gratis. Una vez que le damos a pulsar,
aparecerá la pantalla que podéis ver vosotros en vuestros dispositivos. Ahí tenemos que introducir nuestra dirección de correo y después poner una contraseña. Vale, una vez ya dentro de Microsoft Teams, no sé si alguno de vosotros ha utilizado esta herramienta, pero sí. Vale, muy bien. Lo primero que vemos es esta pantalla, ¿no? Y en el margen superior izquierdo, aquí aparecen diferentes dibujos, ¿no? Diferentes iconos. Aquí podemos ver que aparece actividad, chat, equipos, archivos. Es como un pequeño resumen, ¿no? De todas las opciones que podemos hacer dentro de Microsoft Teams. Antes de detenernos en cada una de estas opciones, vamos a ver los roles, ¿no? Los roles que los componentes del equipo pueden tener, porque cada uno de ellos tiene unas funciones y puede hacer unas cosas u otras. En esto tampoco me voy a detener mucho porque tampoco quiero que os quedéis con cada una de las características. Me parece más importante, si vosotros estáis de acuerdo, detenernos luego ya en actividad, equipos para trastear. Pero sí que es interesante que conozcáis que eso, que hay diferentes roles, ¿no? Y que cada uno de ellos pues, puede hacer unas cosas u otras, dependiendo de su papel. Por ejemplo, el propietario puede administrar la configuración del equipo. Se encarga un poco, ¿no?, de las tareas administrativas. Es la persona que agrega a los miembros o a los invitados. ¿Qué diferencia hay entre miembro e invitado? Pues bueno, los miembros se pueden comunicar con otros miembros, pueden cargar, cambiar archivos, verlos. En cambio, el invitado pues, tiene menos permisos, ¿no? Hay muchas menos tareas que puede realizar. Suelen ser personas fuera del equipo que aparecen como invitadas para participar en alguna reunión en concreto o para escribir en un canal sobre un tema. Es decir, las personas invitadas no podrán ni crear un equipo, pero sí que pueden participar en un canal. Un canal sí que lo pueden hacer. Insisto, esto porque os suene, pero me parece más interesante lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, una vez que entramos en la pantalla de Microsoft Teams, actividad, como podéis ver, aparece como una campanita, aquí. La imagen es de una campanita. Debemos ver este apartado, el de actividad, como un centro de notificaciones. Por ejemplo, cuando alguien te hace alguna mención, te nombra, ¿no?, o te asigna, o cuando alguien te envía un mensaje, te salta como la alarma, ¿no?, de que tienes alguna cosa pendiente de leer o pendiente de ver. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Los equipos. En este caso, figura un icono con varias personas. ¿Veis ahí como diferentes personitas? Aquí en los equipos es donde aparecen los grupos a los cuales pertenecemos. En la lista, aquí, podéis crear, ir trasteando y arrastrar para ver a qué grupos pertenecéis. Podéis modificar el orden de cómo aparecen los grupos o fijarlos en la parte superior. Cada grupo tiene un canal, que ahora vamos a ver qué son los canales. En ese canal es donde se puede publicar anuncios, información para todo el equipo. Se puede añadir más canales para temas concretos. Entonces, el general es un poco donde se puede publicar cosas que influyen a todas las personas del equipo
y luego en los canales, pues para cosas de un tema, ¿no? Pues por ejemplo, asignatura de matemáticas, asignatura de lengua. Miriam, dime, Moy. Esto es parecido a Deslan, ¿no? ¿Parecido a qué? ¿Perdona? Al slam, slam. No conozco el slam. No, no sé qué es el slam, que es otra herramienta. Sí, es una herramienta de trabajo que se usa en plena con semilla franca. ¿Vale? Lo único que no se puede hacer es videollamada. Para todos ya, pero videollamada no se puede hacer, ¿vale? Vale. Vamos con el Drive y con el Trello. Es parecido, pero los niños estos tienen videollamadas, ¿no? Sí, sí, eso es. Este tiene videollamadas. Tiene esa opción. Sí, 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 es que podemos ver en el mercado un montón de herramientas. Luego hay que ir viendo pues, cuál se adapta más a nuestras necesidades, ¿no? En el caso de que necesitemos hacer una videollamada, pues igual la herramienta que ha comentado Moy pues no nos sirve y tenemos que utilizar el Microsoft Teams. Pero eso, cada herramienta pues, tiene diferentes funcionalidades y tenemos que ir adaptándonos en función de nuestras necesidades, pues queremos esta o necesitamos la otra. Pero es lo bueno, ¿no? Que hay mucho donde elegir. El próximo miércoles, por ejemplo, vamos a ver Zoom, que sí que es verdad que es otra herramienta de videoconferencia, pero no tiene nada que ver con Microsoft Teams. Ofrece otra serie. Es mucho más sencilla Zoom esta, desde mi punto de vista. Sí, puede ser. También es verdad que el Zoom lo hemos utilizado mucho, entonces nos resulta muy familiar. Al final, con toda esta situación de pandemia, hemos tenido que hacer muchas reuniones online y el Zoom es la herramienta que se ha utilizado por excelencia. Pero Microsoft Teams también es bastante sencillito, lo que pasa que probablemente no lo hemos practicado mucho. Aprovechando que ahora estamos aquí un poco hablando, voy a mirar Gonzalo, sí. A ver, te digo, Zoom también, yo que estoy en Aprocom, nos pasamos a mí, porque yo vi una noticia que decía que Zoom tenía muchos problemas de seguridad. Sí, sí que es verdad que saltaron las alarmas en ese sentido. Sí, es una cosa que... Y nosotros en Aprocom ahora, por ejemplo, utilizamos Meet. Pero sin embargo, Zoom... Pero el Zoom se utiliza aquí para las clases. Para las clases, sí. El Teams lo estamos utilizando para las clases prácticas, con lo cual... Muy bien, muy bien. Claro, también... Diferentes sistemas de videollamada. Eso es. También os tenéis que fijar, muy importante, en el hecho de, claro, quién es el organizador de la reunión de Zoom. El que os transmita una seguridad de que es un organismo o es una federación o es la clase del colegio de mi hijo. En ese caso, pues también os transmite una seguridad, ¿no? No es lo mismo conectaros a una reunión donde no conocéis quién es la persona que organiza esa reunión a... Oye, pues mira, detrás de esta reunión hay estas personas, yo sé que esas personas van a responder, es una reunión formal, no nos vamos a meter en ningún lío por acceder con ese enlace, pero sí, sí que es verdad que, como comentaba Gonzalo, que se oyó, hubo durante unos meses pues que entraron las alertas de que igual no era muy seguro. Pero bueno, yo creo que hoy podemos estar tranquilos y que la aplicación, la herramienta está ahí para utilizarla. No, sí, está muy bien la aplicación, pero que, por ejemplo, nosotros nos tiramos 9-10 meses utilizándola hasta que nos cambiamos a Meet. Sí, porque la de Zoom, creas que no... Otra pregunta que quería yo hacerte. Dime, ¿tú dime. Cuando te registras de manera gratuita... Sí. En Teams... ¿Tienes límite de tiempo de las videollamadas? Sí, sí que hay, sí. Sí que hay. Pero bueno, tampoco vas a hacer una llamada muy extensa, me refiero. Que si quieres hablar de cosas de otra importancia o de otro tema, pues puedes programar una nueva.
También es verdad que la herramienta de Microsoft Teams se utiliza para hacer reuniones rápidas y eficaces. Es decir, no, que no se alarguen mucho en el tiempo. Si hay que hablar de los temas que se van a trabajar en el congreso del fin de semana, pues esto, esto y esto. Porque luego, como se puede trabajar en línea, se pueden compartir archivos, bueno, me estoy adelantando un poco, pero eso, que como se pueden compartir archivos, se pueden editar, entonces el trabajo no es solo en la reunión, sino que continúa. Vale, David, tienes la mano levantada y Moy también. Sí. O sea, yo uso el yo no sé si tengo en algún las publicidades que yo dije. David, no se te escucha bien. No sé. Dime, mira. Si algún problema de conexión, yo no te escucho con claridad. Se le escucha cortado. Sí, estoy aquí. Mira, yo, por ejemplo, uso MacBook para usar internet, YouTube. ¿Me puedes mirar? Mejor que me lo echa a media. Sí, eso es, eso le iba a decir. David, no conseguimos sí. Escucharte, qué es lo que nos quieres transmitir. Si quieres, puedes utilizar la opción del chat y nos lo escribes por ahí, porque es que se te oye muy mal. No se te escucha, David. No sé si hay alguna mano más, Moy. Y... La mía. Sí, la mía. O sea, yo si me echo el pino me sale tantas opciones como a ti. No sé pero, si no sé pues, qué hago. Porque... ¿Qué es eso? Se escucha mal. Es que está intentando hablar David. Ya veo, ¿eh? David, por favor, escribe por el chat la duda o la consulta que nos querías comunicar, porque es que se te oye muy mal. Moy, respecto a lo que decías, sí, es que claro, no es lo mismo acceder con la versión gratuita que acceder con la de pago. Entonces, cuando tienes la versión gratuita, en el panel de la izquierda, las opciones que te salen no son las mismas que cuando estás en la de pago. En este caso, en la pantalla podemos ver que aparece actividad, chat, equipos, llamadas, pero claro, esta versión no es la misma que la gratuita. En la gratuita probablemente igual te salen... Tres opciones. Nada más. Te sale actividades, chat y calendario. Y calendario, vale, sí. Me puede cuadrar. Y después el tiempo límite es cuánto hago, 45 minutos. Aquí no sé. Voy a bajar los audios porque es que no conseguimos escuchar al resto de compañeros. Como señalabas, Moy, sí, eso es. Que te aparecen pocas opciones. Actividad, chat, sí, calendario. Sí. Vale, ¿y el tiempo límite aquí cuánto es? ¿Pues un minuto? En el tiempo límite, sí, pues puede ser que sea más reducido. Es lo que comentábamos antes con Gonzalo, que no es lo mismo las opciones que tiene una persona que tiene la opción gratuita a las prestaciones que tiene la persona que se ha descargado de forma de pago. Aquí veamos en mi franja los monitores, tienen cuenta de Google, ¿vale? Y usamos el Meet y podemos usarlo porque hemos hecho un convenio con Google. Con el correo corporativo, pues podemos usar el Meet y hacemos salas en Meet, pero porque tenemos hecho como comprado un convenio con Google, ¿sabes? Tenemos en mi franja, usamos Meet. ¿Eso es tiempo limitado? ¿Se de pago o no? Pero las salas no, las salas es de pago. Ya, vale. Si os parece, vale, me manejo un poco, me lo manejo más o menos. Manejo en estas redes sociales, ya me manejo todo. Vale, muy bien. Gracias, Moy, por compartir un poco tus ideas y tus,
perspectivas de las herramientas, porque veo que ya has probado un poco de cada una y sabes cuáles te pueden ser útiles. En la primera ola, el Zoom, yo hacía asambleas semanales los viernes con mis compañeros y monitores. Yo. Uh-huh. Era con 10 minutos, el mismo enlace, nos conectamos dos o tres veces para la sesión. Vale, muy bien. Pues fenomenal. Vale, vamos a seguir para no entretenernos mucho. No sé si por el chat hay alguien que ha mencionado alguna pregunta o alguna cosa. Vale, creo que estáis compartiendo pues eso, los usos que estáis haciendo, ¿no? Vale. Pues continuamos. Entonces, eso, lo que decíamos. Voy a pasar de diapositiva. Que cada grupo tiene un canal general y luego aparte tienen canales específicos, ¿no? Concretos para los temas que se trabajen. Y dentro de cada canal tiene sus propias pestañas. Las cosas que se pueden ver aquí pues son archivos, publicaciones. Si tienes muchos canales, puedes anclar los más importantes para que te sea más fácil encontrarlos, ¿no? Porque a veces se nos despliegan diferentes canales y luego no sabemos muy bien dónde tenemos en el que queremos escribir. Entonces, podríamos definir los equipos como un conjunto de personas, ¿no? De conversaciones, de archivos, de herramientas, que se encuentran en un mismo sitio. Y el canal como un debate en un equipo, que está dedicado a un proyecto o un tema concreto. Hasta aquí sabemos. ¿Tenemos alguna duda? Vale, por aquí comentan que no conocen la aplicación. Vale. Elena, que has levantado la mano, dinos, ¿qué nos quieres preguntar? Sí, soy yo, Marta. Ah, vale, Marta, pero veo que también está Jesús y Elena con la mano, vale, pero si quieres comenzar tú, adelante. Mira, yo estoy abriendo en Microsoft Office. Uh-huh. Y a mí me salió una cosa que no me deja entrar. ¿No te deja entrar en Microsoft Teams? Mira. Te está pidiendo un código QR, es que no veo muy bien la pantalla. Es eso, el código QR. Pero te está pidiendo el código QR para acceder a Microsoft Teams, dices. Sí. Qué raro. No te tendría por qué salir eso. Ah, ya sé por qué. Porque Microsoft no, porque Apple no permite instalar Microsoft. Ah, vale. Marta, ¿tú estás utilizando un dispositivo de Apple? Sí. Vale. Que Apple tiene otro sistema operativo, es el problema. Eso hay es. Hay muchas cosas que no te dejan por Windows y Android diferente a Apple, siempre. Es lo que comentan tus compañeros, Marta, que lo que mencionan Goyo y David. Claro, es que hay que empezar por ahí, que estás funcionando con Apple. Es que Apple es diferente, porque no admite el Microsoft. En Microsoft para Windows y para Android. Apple tiene que tener un programa propio de Apple. Eso es, tiene que haber un programa específico para Apple. Como Wine tampoco, y Wine no te deja trabajar con Google. Wine es lo mismo. Mira, yo tengo uno que es muy parecido a lo que dicen mis compañeros, pero en Apple. ¿Y cómo se llama ahí? Se llama Microsoft
también. La que tiene ahí montada. Microsoft. Office es todo, PowerPoint. Mira, espera. Es que Marta, si estás utilizando Apple, necesitas una herramienta específica para Apple. Sí, mira, la que yo te digo yo es parecida a la que dices tú, pero en esto. A ver. Cerrar el micrófono, que lo escucho raro. Es que no consigo ver bien la pantalla, Marta. A ver, espera, que voy a compartir pantalla. No, creo que no vas a poder compartir pantalla, Marta. Creo que no hay esa opción. Una cosa, cuando a ti te mandan el enlace del Teams, porque las prácticas son del Teams, ¿sí? ¿Cómo las abres? ¿Cómo te metes en el Teams? Te tienes que pinchar en el enlace y tienes que descargar la aplicación. Y una vez que pinchas en el enlace y descargas la aplicación, tendrás que poner una contraseña y ya accederás a la invitación que te ha dado la federación o la persona responsable. Miriam, yo tengo Windows 11, bueno, era 10, 12 y 11, y ya me viene en el Teams instalado, estoy registrado, ¿vale? Sí, claro, los que tenéis versiones nuevas probablemente lo tengáis ahí a disposición. Vale, estaba también Jesús con la mano levantada. Jesús, ¿nos puedes decir? Cerrar los micrófonos. Eso, por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos? Es que se oye fatal. Y no conseguimos escuchar a los compañeros lo que nos quieren decir. Miriam. Dime, Jesús. Oye, que de momento me estoy enterando de todo. Va bien la cosa. Ah, pues fenomenal. Me alegra oír eso. Venga, gracias. A ti. Elena, tienes la mano levantada. ¿Qué quieres decirnos? Elena Ferrando. Miriam, lo que pasa es que Elena Ferrando no tiene cámara ni micro, porque ellos no tienen cámara en clase, ¿vale? Ah. Vale, estoy leyendo que está escribiendo también por el chat. Vale, que si hay que poner la contraseña del correo que tienes o una contraseña nueva. Vale, yo he puesto una contraseña nueva. Una vez que tú tienes tu dirección de correo, yo he puesto una contraseña nueva, no la que comúnmente utilizo en el correo electrónico. Pero bueno, eso es un poco a decisión de cada uno. Si queréis utilizar la misma para no tener que recordar diferentes contraseñas, pues totalmente válido. Si la queréis cambiar, por si acaso en un momento dado, pues queréis dejarle a algún compañero que se meta con... Vale, entonces creo que ya está solucionado lo de Elena. David, no sé si ahora se te escucha mejor o has escrito por el chat antes la duda que tenías pendiente. Sí, sí. ¿Te va a ver? Mira, como yo he decidido, creo un dispositivo Apple que es el MacBook Air. ¿Que para el dispositivo Apple, el qué? El MacBook. Vale. Esto se lo dices... Esto se lo dices a Marta, ¿no? Porque como Marta en... Que como Marta no podía acceder a Microsoft, se lo dices a la compañera, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Sí, sí, claro. Para... Vale, pues gracias por la puntualización. Vale. No sé si había alguna mano más. Mira, por aquí comenta Judith.
que tiene dos sistemas operativos y que no tiene ningún problema para descargar la app, ¿vale? O sea, la app, disculpad. A ver, que estoy leyendo un poco lo que vais compartiendo por el chat. Vale. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Vale, entonces, a ver. Seguimos. A ver si se pasa la diapositiva. Ahora. Entonces, ¿cómo crear un equipo? Recordar que las personas que accedan como invitados no pueden crear un equipo. Sí, un canal, pero un equipo no. Entonces, para los que sí que pueden crear equipos, pinchamos en unirse o crear un equipo. Si veis la flecha de abajo, ahí aparece señalado dónde tenemos que dirigirnos. Seleccionamos una plantilla de equipo basada en el escenario de equipo que queremos, ¿no? Que deseamos. Cada plantilla de equipo viene con canales y aplicaciones agregadas para mejorar el escenario, ¿no? O donde nos vamos a mover. Aquí podéis ver, ¿no? Un poco. Si seleccionamos un equipo de colegio, ¿no? De personal docente. Si seleccionamos un equipo para clases o algo para comunidades o para una organización de trabajo. Ahí se puede ir seleccionando. Estos son plantillas que ofrece Microsoft Teams. Pero luego podemos crear incluso una nosotros desde cero, ¿no? Si queremos crear uno desde cero, pues no habría ningún problema. También cabe esa opción. Muy importante. Hay que elegir el nivel de privacidad, ¿no? Si queremos que nuestro equipo sea público o sea privado. Tenemos que agregar los detalles del equipo, como el nombre, ¿no? Ponerle un nombre al equipo. Hacer una descripción de qué cosas se van a trabajar en ese equipo. Si hemos elegido una plantilla de equipo de las que hemos visto antes, de la escuela, de la organización, tenemos que editar los nombres, ¿no?, de los canales para personalizar aún más el equipo. Vale, veo que han levantado la mano las alumnas de María Auxiliadora. Creo que es, ¿no? Sí, podéis hablar, decirme. Lo que has dicho de las plantillas. De las plantillas de grupo, vale. ¿Cuántos grupos puede haber? ¿Qué número de personas se pueden unir en una sola charla? En una sola plantilla. Pues bastantes, caben muchas personas. Vosotros, una vez que vais agregando a los miembros, os van a ir indicando, pero caben muchas personas. ¿A cuántas queréis meter en cada equipo? Queremos meter a... ¿A una clase entera? Sí, a una clase entera. Vale, sin problema, sí, sí. Estamos hablando de unas 25 o 30 personas. Sí. Vale, sí, sí. ¿Qué más queríais comentar? Por ahora nada más, muchas gracias. Y Pilona, ¿sí? Acabo de poner yo en el chat, uh-huh. O sea, que si el compañero que ya estaba hablando conmigo, ¿me lo puede decir en el chat? Marta, ¿te refieres a David que ha mencionado... ¿cómo lo podías hacer con Apple? Sí. Vale, pues David, ¿le puedes escribir a Marta
del chat lo que habías mencionado cuando has intervenido? Que Marta lo quiere tener por escrito. Gracias. Vale, entonces, lo que decíamos, crear un equipo, ¿no? Hay unas plantillas o puedes empezar desde cero. Si utilizas las plantillas, pues luego tú también las puedes ir modificando. Hay que elegir un nivel de privacidad, porque puede ser que nos interese que algunos equipos sean privados y otros, pues que no nos importe que sean públicos y que pueda acceder más gente. Una vez creado el equipo, pues eso, hay que nombrarlo, ¿no? Y hay que hacer una descripción. Claudia, sí. Claudia, puedes hablar. Ajá, una pregunta. Esto es esto de Microsoft Teams se parece un poco a Zoom. Tienen algunas cosas en común, pero son diferentes. Ambas herramientas son para hacer videoconferencias, para poderte reunir, pues eso, pues con compañeros de trabajo, con compañeros de clase, para escuchar una charla, una ponencia. Pero luego, digamos que Microsoft Teams tiene otra serie de funciones que te sirven para trabajar documentos, ¿no?, en común. Y otra cosa, otra pregunta, este Microsoft Teams se puede utilizar también en inglés. Creo que sí, que hay diferentes opciones. Vale, entonces, una vez que has terminado, Claudia, ¿o querías comentar algo más? No, ya. Vale, muy bien. Pues continuamos entonces. Una vez que seleccionamos el nombre del equipo y agregamos los miembros, le damos a crear. A ver, ahora, que no se pasaba. Vale, entonces, para anclar un canal, primero tenemos que elegir uno, ¿no? Y a continuación tenemos que seleccionar más canales. Para desanclar un canal, tenemos que elegir cuál de ellos queremos y a continuación seleccionar canales desanclar. También puedes seleccionar en los tres puntitos y ver las diferentes acciones, ¿no?, que se pueden realizar. Ocultar, silenciar. El pin, donde pone la chinchetita, era para anclarlo. Vale, conversaciones de equipo. ¿Cómo iniciar una conversación? En la pantalla aparece una barrita donde hay que cliquear, ¿no?, con el ratón. Ahí podemos escribir nuestro mensaje y una vez que escribimos nuestro mensaje, presionamos la tecla intro. El mensaje se visualizará como aparece en la pantalla, ¿no? Pues buenos días, alumnos, utilizaré este canal, tal, tal, tal. En la pantalla que aparece en la parte derecha, vemos cómo aparece, ¿no? Cómo se ve. Vale, si deseamos que el texto del mensaje a publicar tenga un texto o un formato específico, mejor dicho, podemos destacar, ¿no?, algo como importante. Esto nos recuerda un poco, si recordáis, a las clases de Word. Ya sabéis que una vez que abrís el Word, ¿no?, un papel en limpio, totalmente en blanco, ahí podéis escribir diferentes cosas y luego ir modificando, ¿no?, el tamaño, el formato de letra,
Pues en este caso también se puede hacer. Si pinchamos en las diferentes opciones, podemos resaltar o destacar algo que sea más importante. Podemos escribir las letras en cursiva o en subrayado. Vale, entonces eso, como os decía, en la barra aparecen diferentes opciones de formato y ahí vais seleccionando el formato que le queréis poner al texto. También existe la opción de enviar archivos adjuntos, ¿no? O otros elementos. En la pantalla podéis ver, pues eso, agregar un archivo adjunto, agregar un emoticono, agregar un adhesivo, hay diferentes opciones. Podéis ir tecleando a cada una de ellas en función de lo que queréis añadir al texto. Claudia, ¿tienes otra vez la mano levantada? No sé si es de antes o nos quieres comentar algo relacionado a lo que hemos visto ahora. Has quitado la mano, vale. A ver, por el chat. Vale, nada. Ya he visto que David está hablando con Marta de lo del tema del Apple. Vale, muy bien, fantástico. Hola, Miriam. Dime, Paloma. Yo soy Paloma porque yo no te conozco. Yo soy Miriam y voy a ser la persona que os acompañe a lo largo de la mañana de hoy y la del miércoles. Vale, era para conocerte. Igualmente. Dime, Paloma. A mí me resulta muy bien lo que estás diciendo, porque yo tengo una tablet. ¿Sí? Y desde la tablet puedo conectarme con el Microsoft. Vale. Sí, de eso se trata, que un poco lo que vamos viendo en las clases teóricas, que luego vosotros en casa, cuando tengáis un poco de tiempo, vayáis trasteando, porque al final todas estas cosas se aprenden con la práctica. Vale. Porque las clases teóricas están muy bien y hay que darlas para saber un poco los conceptos, ¿no? Y contextualizar, ¿no? Saber en dónde nos movemos, pero luego realmente lo que nos sirve y lo que utilizamos es el practicar y practicar para saber cómo se utiliza la herramienta. Claro. Pues lo estamos viendo por el móvil. Y me ha parecido muy bien ver lo que podemos hacer con ello. Vale, muy bien. Sí, como comentábamos, eso, que la aplicación se puede descargar por el móvil, en la tablet, o lo podemos utilizar en el ordenador, eso es. Vale, gracias, Miriam. Gracias a ti, Paloma. ¿Jesús? Tengo una consulta. Mira, en la otra que ha salido había una flechita, pero no sé si era un teléfono marcado, porque como se ve tan chiquitín, no se ve, no se distingue. A ver. En esa, donde está la flecha roja. ¿Eso qué es? ¿Un teléfono o qué es? ¿Dónde está la flecha roja? Aparece la flecha roja, pero aparece el dibujito. Aparece por un lado, en agregar un asunto y luego el dibujito no es un teléfono. Ah, vale. No es un teléfono. Ya, es que se ve un poquito mal, la verdad. Sí. Y puede dar lugar a... Es una especie de lápiz. Lo que se ve, Jesús. Es que es un dibujo raro, la verdad. Un poco raro, sí. Sí, es que es muy raro. Sí, pero no es un teléfono. Vale, gracias. Es que no sabría ni cómo indicaros el dibujo, que es como una V, parece como una V, un carrito, no sé. A veces hacen dibujos que los intentan simplificar y hacerlos más fáciles, pero dan lugar a muchas interpretaciones. Vale, ¿alguna cosa más o continuamos?
Vale. Continuamos. Continuamos. Genial. Vale. Más cosas. Si por un casual queremos llamar la atención de un miembro, ¿no? De algún componente del equipo, podemos utilizar las menciones. Para esto agregamos el signo arroba, que yo creo que ese le conocéis todos, ¿no? La A o luego el círculo por fuera. Veremos que ahí se desglosa pues una lista, ¿no? Una lista con todos los participantes, con todos los miembros del equipo. Y ahí podemos seleccionar a quién queremos dirigir nuestro mensaje. Los documentos adjuntados en una conversación se convierten automáticamente en parte de la pestaña de archivos de ese canal. Vale. Para responder un mensaje, hacemos clic en responder, que se encuentra debajo del mismo mensaje. ¿Veis cómo sale la flechita? Y ahí podéis escribir la respuesta de lo que queréis comentar. Si somos nosotros los autores de esa publicación, podremos editarla o podremos eliminarla. Para eso, nos dirigiremos con el ratón, haremos un clic, presionaremos el puntero del ratón y nos saldrá el menú. Ahí seleccionaremos, pues eso, la acción deseada, o editar o eliminar. Pasamos a lo siguiente, al chat. Como hemos visto, las conversaciones de equipo son muy útiles, pero a veces es necesario hablar en privado. Podemos hablar en chat individuales, de uno a uno, o grupales. En la parte izquierda, como vemos en la pantalla, hay una lista de las conversaciones, ¿no? Más recientes. Ahí podemos ver, pues, proyecto de adopción, colabora con Microsoft, webinar, ¿no? Aparecen diferentes cosas. Si quieres estar pendiente de lo que sucede en un chat concreto, podemos pinchar como favoritos. Antes hemos mencionado que podíamos anclar, ¿no? Anclar una conversación que nos parecería importante con la chincheta. Pues en este caso también podemos seleccionar alguno de los chats como favorito. Y así lo podemos ver el seguimiento más detenidamente. Para iniciar una conversación en el chat, ¿cómo hacemos? Si deseamos entablar una conversación con una sola persona, podemos seleccionarla de la lista de sugeridos, ¿no? Una vez que le damos a nueva conversación, como aparece en la pantalla, la flechita roja, luego nos salen una serie de personas, ¿no? Una serie de personas que Microsoft Teams nos sugiere. Y nosotros, pues ahí vamos ingresando las personas que queremos. En el caso de que queramos iniciar el chat con más de una persona, hacemos clic en el icono nuevo chat, que es el que figura ahí como un cuadradito y un lapicero, ¿no? En el centro, que se encuentra el icono, ¿no? En la parte superior de la aplicación. Bien. Y una vez dentro del chat, podemos enviar mensajes que incluyan archivos, vínculos, emoticonos. Escribimos el nombre de la persona o el correo electrónico de las personas que queremos, con las que queremos hablar. El chat no es solo para escribir palabras. Existe la posibilidad de llamar a alguien directamente. Claro,
esto de las llamadas no lo tienen todas las cuentas de Microsoft Teams. Va a depender si es gratuita o forma de la parte de las de pago. Y para ello es muy importante también, es necesario tener instalada la versión de escritorio. Porque en otras versiones no se podrá hacer la videollamada. Vale, de forma predeterminada, la primera opción que nos ofrece Microsoft Teams es asumir como nombre el de los participantes. El de los participantes que integra, ¿no? Ese chat. Si deseamos establecer otro nombre pues más representativo o que con el que nos sentamos identificados, pues podemos editar el chat. ¿Cómo hacemos para editar el chat? Volvemos otra vez con el ratón y cliqueamos en el icono editar nombre. ¿Veis ahí que sale como un lapicero en la pantalla marcado con la flecha roja? Ahí habría que pulsar y ahí ya podríamos editar el nombre. Luego, en el cuadro del nombre, establecemos cómo lo queremos nombrar y le damos al botón guardar y así ya se quedaría reflejado. Perdona. Sí, Marta. Que ya he entrado. ¿Ya has conseguido acceder? Fantástico. Sí. Qué bien. Muy bien. ¿Y estás pudiendo mirar y trastear un poco lo que estamos viendo? Sí, estoy viendo todo lo que hay. Ah, pues genial, ¿no? Sí. Me alegro entonces. Bueno, me imagino que le habrás dado las gracias a David, ¿no? Que te estaba diciendo por el chat. Sí. Vale, genial. ¿Qué más opciones tenemos? Calendario. Hasta ahora hemos visto actividad, equipos y chat. Otras de las opciones que tenemos en nuestra barrita, de la parte izquierda, es el calendario. El calendario, pues bueno, sale como una especie de agenda calendario, ¿no? Este dibujo sí que es muy intuitivo. Vale. Una vez que le damos al botón, programamos una reunión. Y a continuación, pues se mostrará la imagen siguiente, ¿no? Ahí podemos hacer la configuración de la reunión. ¿Qué podemos hacer? Ingresar el título, de modo que nos represente o lo que vamos a hacer, ¿no? En esa reunión. En los campos de iniciar y finalizar, iniciaremos el día de la reunión, así como la hora de inicio y finalización de la misma. En la casilla de verificación repetir, podemos habilitar la posibilidad de iniciar que la reunión se realice de forma periódica, en intervalos y tiempos determinados. En el campo detalle, podemos agregar, esto ya es opcional, un mensaje a modo de descripción. Los participantes que se les convoca a esta reunión recibirán ese mensaje junto con la convocatoria, ¿no? Si esta reunión se desarrolla con todos los miembros del equipo, podemos hacer clic en seleccionar el canal para desplegar la lista. Como el canal forma parte de un equipo, lo primero que debemos hacer es indicar el equipo al que pertenece.
Al hacer clic sobre el nombre del equipo, se desplegará la lista de canales del mismo, para que seleccionemos el canal donde se desarrollará la reunión. Este tipo de reuniones se desarrolla en la ficha de conversaciones del canal del equipo y podrán unirse todos sus miembros. Ahora bien, si la reunión es solo para algunos miembros del equipo, o sea, perdón, para algunos miembros de la institución, independientemente del equipo al que pertenezcan, tendremos que utilizar la opción invitar personas. En este campo escribiremos el nombre de cada persona para agregarla a la lista de participantes. En este caso, la reunión se desarrollará a través de la ventana de chat y será una reunión privada. Para invitar a las personas tienes que tener el equipo cerrado, ¿no? ¿El qué, perdona? ¿Que para invitar a las personas? Tienes que tener la aplicación de cerrar, ¿no? O registrar. ¿Que tienen que estar las personas registradas, dices? Sí. No necesariamente. Puedes poner sus correos electrónicos y les llegará una invitación y una vez que presionen la invitación se descargarán o igual han descargado con anterioridad la aplicación y luego con la invitación accederán. Ya se me falta estar registrada, ¿no? No. Vale, hasta aquí. A ver, vamos a... Vale, voy a leer un poco lo que vais compartiendo por el chat. Claudia comenta que si se puede hacer con familiares y amigos. Pues sí que es verdad que Microsoft Teams había hecho la opción de familiar, pero todavía no está. Esto es más encaminado a cosas de trabajo, a cosas de equipos de donde tengamos que desarrollar bien sea una clase, ¿no? Porque pertenecemos igual a alguna formación o en nuestra oficina o nuestro centro de trabajo. Esto está más centrado a cosas relacionadas con el trabajo, pero sí que es verdad que querían hacer la opción de más familiar. Vale, por aquí comentan que si es parecido al WhatsApp, el Microsoft Teams. Bueno, en cierta manera, el WhatsApp también al final es un intercambio de comunicación a través del chat. Aquí también se utiliza la herramienta del chat, así que hay cosas que tienen en común. No sé si hay alguna cosa más que queréis compartir. ¿O podemos continuar? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Voy a silenciar porque... Vale. A ver, seguimos. Vale, ¿qué mensaje reciben los participantes? Si la reunión es programada en un canal para todo el equipo, estos recibirán en su ficha conversaciones una notificación, ¿no? Una notificación de esa reunión. Si la reunión es privada, los participantes verán su programación en la ventana de reuniones, tal como se muestra en la siguiente imagen. En la primera podemos ver cómo lo reciben si la reunión es programada en un canal
y en la segunda si la reunión es de forma privada, que se verá en la ventana. Vale. Estos son un poco las opciones más generales que se pueden hacer dentro de Microsoft Teams. Repasamos. Teníamos por un lado actividad, ¿no?, que es el centro donde aparecen toda la serie de notificaciones, las alertas de si han escrito en un equipo, de si han escrito un chat, de si nos han convocado alguna reunión. Ahí nos salta todas las notificaciones. Luego tenemos los equipos, donde nos podemos reunir, ¿no?, con el resto de los componentes, y tenemos el chat para hablar de una manera más privada, que el chat, como mencionan algunos compañeros, que se puede parecer al WhatsApp. Y por último, tenemos los calendarios, donde podemos programar reuniones con nuestros equipos o con alguna persona en concreto, de manera privada. Estas son un poco las opciones que ofrece Microsoft Teams. Hay otras tantas, pero las más importantes son estas. Insisto, hay que diferenciar entre si es una versión gratuita o es una versión de pago, porque no todos tenemos las mismas opciones. Al igual que hay que diferenciar en si eres un administrador, los roles que hemos visto al principio, si eres un miembro o si por el contrario tienes una invitación. Vale, una vez llegados a este punto, ¿tenemos alguna duda? Veo que Pedro tiene la mano levantada. Pedro, dinos. Pedro, tienes que activarte el micrófono, si no, no te podemos escuchar. Es la opción gratuita. ¿El qué? No sé si, si miren, Pedro. Miren, disculpe, es que tenemos varios ordenadores y se acopla, te lo escribo mejor. Hola, David. A ver. Mientras escribe Pedro, veo otra mano levantada de José. Adelante, José. A ver, eso de los roles, Miriam, ¿cómo es eso? Los roles... Es lo que hemos visto al principio, antes de adentrarnos un poco en las opciones, y hemos visto que había tres. Aquí. Que está por un lado el propietario, por otro lado el miembro o invitado. No todas las personas tienen las mismas posibilidades para hacer una cosa u otra. Los invitados son los que menos capacidad tienen para editar, para hacer cosas sobre los archivos. Ellos no pueden crear un equipo, pero sí que pueden crear un canal. El propietario, por el contrario, es la persona con más poder. Él puede hacer y deshacer, invitar, meter a unas personas o a otras, convocar reuniones. El propietario es el dueño del canal. Sí. A ver, el miembro es el dueño del equipo. Del equipo. Porque del canal puede ser también un invitado. Ah, y el miembro, porque los invitados pueden crear canales. Bien. Pero sí que el miembro, o sea, el que manda, digamos, sobre los equipos es el propietario. Sobre el canal, pues en la mayoría de los canales va a ser el propietario porque los cree él, pero también los invitados tienen la opción
de crear algún canal. Entonces, en ese canal concreto que creen los invitados, ellos serán los que dirijan un poco. Y luego, el miembro son las personas que participan. Pero sí que es verdad que los miembros tienen como un plus más que el invitado. ¿Y qué plus tiene? Pues que pueden hacer más cosas que los invitados. Mira, a ver si... Un segundo. Los miembros pueden ver, cargar y cambiar archivos. Que un invitado no puede hacer nada de eso. Porque es que una de las pestañas... El invitado se dedica nada más que a mirar. No, también puede contestar a las conversaciones. De todas las conversaciones que salgan tanto en el equipo como en el chat, el invitado puede participar. Incluso puede iniciar él una conversación. Porque pero hemos dicho... Pero él no puede tocar el ordenador. Sí. Él sí que puede tocar el ordenador. Lo que no puede es modificar lo que haga el propietario. Todo lo que el propietario haga o cree de programa, de equipos o de conversaciones o de canales, el invitado no lo puede modificar, no lo puede editar. Ya. O sea que si hay un ordenador para tres personas, el tercero no puede hacer nada. ¿Cómo es? No entiendo lo que me quieres decir. ¿Cómo que si hay un ordenador para tres personas? A ver, aquí pone prioritario, miembro y invitado. Son tres personas. Sí, son tres personas, pero bueno... Y hay un ordenador, o hay un ordenador para cada uno. Claro, pero es que tú vas a utilizar uno de esos roles. Tú vas a ser una de esas personas, no vas a ser las tres a la vez. Sí, pero ¿cuántos ordenadores hay? No. Cada uno con su ordenador o cada uno con su dispositivo. El propietario será el encargado de crear ese equipo, ¿no? De convocar esa reunión y luego invitará a diferentes personas para que puedan entrar en esa reunión o en ese canal y escribir lo que quieran. Ya. Lo que no pueden es modificar lo que el propietario haga. Ya. O sea, que yo no me puedo meter al ordenador del otro. Si tú eres invitado y no eres propietario, porque es muy importante, depende qué rol tengas tú. Si tú eres invitado, porque te mandan una invitación y tú accedes a Microsoft Teams con una invitación, tú no vas a poder agregar a miembros ni a invitados, ni vas a poder cargar ni cambiar archivos. Tú vas a poder responder en las conversaciones donde se te nombre y vas a poder crear un canal de una conversación nueva. No sé si me he explicado. Sí, vamos, que si yo soy invitado no puedo acceder a casi nada. No, tampoco es eso. Sí que puedes responder a cuando se te nombre, vas a poder participar en las reuniones en las que se te convoque. Pero sí que es verdad que vas a tener menos capacidad, ¿no? de dirigir, de llevar el mando dentro de Microsoft Teams. Vale. Pero vaya, sí que vas a participar. Lo que pasa es que la participación va a ser diferente porque el propietario y el miembro sí que tienen más capacidad de mando y podrán cargar, cambiar archivos, agregar a miembros... Vale. Sí, ya he entendido. En este caso, tú eres la propietaria. En este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando tengáis que hacer el ejercicio práctico, claro, la persona responsable de la federación o quien os vaya a dirigir en la práctica será la propietaria, ¿no? Claro, y ella será la encargada de mandaros una invitación a todos los alumnos o participantes que vayáis a hacer el ejercicio. Claro. Vosotros como alumnos seréis los invitados. Claro. Pero, por ejemplo, en una clase, ¿no? En una clase de un colegio. Sí.
Digamos que el propietario igual puede ser el director del colegio y luego el miembro puede ser el profesor de una materia. Porque sí que es verdad que el miembro, en este caso el profesor, podrá hacer determinadas cosas que un invitado no puede, como cargar, cambiar archivos, pero él, el profesor, como miembro, no podrá agregar a los invitados. Eso le tendrá que decir al director, oye, mira, para la clase mía, como profesor de la materia... El invitado es el alumno. Eso es, el invitado sería el alumno, el miembro sería el profesor y el propietario sería pues, el director del colegio, por ejemplo. Vale, 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 ya está. Llevándonos al territorio del trabajo, ¿no? Porque al final este curso va dirigido a encontrar empleo. El propietario... El propietario sería el encargado, el otro sería el peón y el otro... No. El encargado sería el miembro. El encargado sería el miembro, porque sí que podría cambiar algunas cosas, tiene poder sobre algunas cosas, pero claro. El propietario es el jefe. El jefe es el propietario. Sí, el jefe de la empresa, vamos. Eso Miriam. Es. El miembro sería el encargado y el invitado sería el peón. Miriam, él lo va a ver más fácil de la siguiente manera. Adelante, dinos. Plena Inclusión España ha hecho esta videoconferencia, que es la propietaria. Eso a ti es. Te ha hecho operador, que tú eres la miembro. Y, por eso ejemplo, es. Él, como estudiante, él es el invitado. Y así lo ve más sencillo. Muy bien explicado. Yo no sé si todos estos ejemplos nos ayudan a aclararnos más o nos confundimos, pero yo creo que lo ha explicado muy bien el compañero. Y al final, cada uno, porque vosotros como invitados, que José mencionaba, el invitado no hace nada, entonces... No, el invitado también forma parte de todo este entramado y es una parte importante, pero sí que es verdad que no tiene la misma autoridad que puede tener un miembro o un propietario. Pero en este momento, quizás... Miriam, adiós, que me voy. Vale, vale, muy bien. Ahora terminamos, no os preocupéis. Pero lo que decía... que al final, en este entramado, en esta reunión, en este curso de formación, ¿vale? Pues nosotros estamos utilizando el papel de miembro en mi caso y de invitado en el de los alumnos. Pero igual, luego os descargáis Microsoft Teams y hacéis vosotros de propietarios y cambian los papeles, porque vosotros sois los que creáis los equipos e invitáis a determinadas personas porque vais a hacer una práctica con ellos, vais a trabajar un tema en concreto y os interesa utilizar esta herramienta pues para hacer esa tarea, ¿no? Entonces, estos papeles, estos roles, se pueden intercambiar. Una pregunta, Miriam. ¿Sí? ¿Qué se utiliza más en las empresas? ¿Zoom, Meet o Teams? Eso es un poco a gusto del consumidor. Hay empresas que por la razón X prefieren utilizar el Zoom y hay otras que se mueven más con Microsoft Teams. No hay un patrón, cada uno lo que mejor le venga, lo que le resulte más fácil. Nosotros, por ejemplo, aquí utilizamos mucho Zoom, pero a mí me consta que otras empresas pues, utilizan otras herramientas, otros programas. Veo que hay más manos levantadas. Claudia. Sí, entendí. O sea, el propietario es el dueño, ¿no? Puede ser, ¿no? Eso es. Los miembros, la otra persona de otra persona, ¿no? Sí, una otra persona que puede ser de confianza, por ejemplo, del propietario. Y los invitados puede ser un alumno, ¿no? Eso es, el resto de personas participantes. Vale, Pedro. Hola, Miriam. Soy Laura de Casa San Juan. Hola. Hola, Laura, dime. Qué bonito La Rioja. Que iba así.
¿Qué pasa? El propietario serías tú ahora mismo, ¿no? Miriam, ¿no? Nosotros miembros y los demás los invitados, ¿no? Por ejemplo. ¿Sería así o no? No, propietario es Silvia. Silvia es la persona que se ha conectado al principio y me ha dejado a mí al mando. Yo sería la miembro. Ah, tú la miembro, vale. Silvia sí. La propietaria, ¿no? Sería. Y Silvia la propietaria, sí, que me ha dado paso a mí para poder compartir pantalla, para poder contestaros a vosotros, pero la que ha organizado la reunión ha sido Silvia. Sí, eso es. Nosotros los invitados. Y vosotros, los alumnos, sois los invitados. ¡Ah, qué bonito! ¡Mira qué bien! ¡Oye! ¡Vale! ¡Qué divertido! ¡Anda qué bien! Vale, gracias. Tenía un poco de duda, un poco en esta. Sí, 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 es que puede dar lugar a confusiones. Pero yo quiero que os quede claro el tema de las opciones, ¿no? De lo que podemos hacer con Microsoft Teams. Esto es importante, los roles que hay cada uno, que puede tener cada uno dentro del equipo, pero también es importante, pues eso, qué podemos hacer con la herramienta, ¿no? Miriam, nos salimos, ¿vale? Vale, sí, es que estamos llegando a la hora. Lo único es eso, las manos levantadas. Si podéis compartir con nosotros. Pedro, ¿tiene la mano levantada? No, creo que ya no. Vale, por el chat. Vale, veo que ya estáis diciendo que nos marchamos. Perdona. Marta, dime, Marta. Como ya hemos terminado, ¿yo ya me puedo salir? Sí. Vale, gracias. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Vale. El miércoles nos volvemos a ver con la herramienta de Zoom. Vale. Vale. Que paséis buena semana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Un besito a la vieja. Adiós. Y ahora que no hay café.